al menos 5 meses hay lluvias y la temporada de secas, en donde la mayoría de la vegetación va a perder su follaje. Físicamente son asociaciones de árboles de baja estatura, entre 7 y 8 metros. Este tipo de bosque ha sido severamente destruido en los últimos 40 años y bueno, actualmente ocupa 11.26% de la superficie del país. Su distribución en el país es desde la porción sur de Baja California, el sureste de Sonora y en una franja casi continua por la vertiente del Pacífico hasta Chiapas. Está en Tamaulipas, por la vertiente del Golfo y en Yucatán. Se deforestan alrededor de 300.000 hectáreas de este tipo de bosque al año y además es importante que resaltar que este bosque contribuye con unas 6.000 especies y 20% de la flora del país. Este tipo de bosque ha presentado muy pocos estudios. La mayoría está enfocado hacia vertebrados. Y bueno, Coleoptera es uno de los grupos de invertebrados que se han estado llevando a cabo estudios. Coleoptera representa el 25% de animales y plantas actualmente descritos en el mundo. Y además, el estudio de este tipo de orden nos ayuda a la evaluación y de la biota. En el país se distribuyen 114 familias, siendo las más estudiadas estas que pueden ver aquí. Estudios de Coleoptera en el bosque tropical caducifolio por Zaragoza Caballero y colaboradores nos indican que en Chamela, Jalisco, se distribuyen 52.6% de las familias reportadas para México y en Huautla, Morelos, el 59.6%. Estos estudios que les comento sobre Coleoptera y otros insectos pertenecen a un megaproyecto llamado Limbos, los insectos del bosque, realizado por 4 investigadores del Instituto de Biología: el doctor Santiago Zaragoza Caballero, el doctor Felipe Noguera, el doctor Enrique González y el maestro en ciencias Enrique Ramírez. El objetivo es realizar listas de especies de grupos particulares de insecta y también analizar su fenología y distribución espacial. En el mapa se observan las localidades en las cuales se ha llevado a cabo recolectas. Una de esas localidades ha sido Acahuizotla, Guerrero. Acahuizotla es un ejido que se encuentra en el municipio de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero. Su temperatura media anual es de 22 grados y la precipitación es de 1.373 milímetros. La vegetación característica es el bosque tropical caducifolio. Es lo que lo hace importante para nuestro estudio. El objetivo general de este estudio fue analizar la diversidad de Coleoptera asociados al bosque tropical caducifolio que se presenta en Acahuizotla, Guerrero, así como determinar la abundancia, riqueza y diversidad de especies, familias y géneros de Coleoptera, y analizar la similitud de especies entre los sitios de muestreo, esto con la finalidad de evaluar qué tan alto es el recambio de especies a una escala local. El método, se llevaron recolectas entomológicas de febrero a noviembre de 2008 y marzo y mayo de 2009, por recolecta directa y por atracción luminosa en 10 sitios del ejido. Aquí se puede ver cómo se realizó cada método de recolecta. Como les dije, fue por recolecta directa, se trabajó de 9 a 3 de la tarde y por atracción luminosa por 4 horas. El material se separó a familia, género y morfoespecie. Estos fueron los análisis que empleamos para determinar la riqueza de especies: el estimador CHA1, el estimador ACE. Para la diversidad se determinó la equidad, se utilizó la diversidad verdadera con el exponencial del índice de Shannon y el inverso del índice de Simpson. Para la diversidad beta, para evaluar el recambio de especies entre los sitios, se utilizó el índice de Yaka utilizando el análisis NMDS. Bueno,
se obtuvieron 4,738 coleópteros adultos, clasificados en 50 familias, 251 géneros y 523 morfoespecies. 20 resultaron ser las familias más abundantes y 922 se obtuvieron por recolecta directa. Por otra parte, 30 familias obtuvieron entre 1 y 9 individuos únicamente. La abundancia mensual de coleóptera se presentó de la siguiente manera. Fue mayor durante la temporada de lluvias, tanto de 2008 como de 2009. Durante 2008 se obtuvieron 3.009 individuos y para 2009, 1.675. La abundancia de géneros en Acahuizotla fue mayor en las familias de Crisomélide, Scarabeide, Carabide, Estafilínide, Curculionide y Tenebrionide. Por otra parte, 19 familias de las 50 resultaron tener únicamente un género. Las curvas de acumulación de especies obtenidas con los estimadores Chao 1 y ACE nos indican que de las 523 morfoespecies recolectadas, nuestro muestreo se encuentra entre el 58 y 62% de lo que obtuvimos nosotros. La riqueza siguió el mismo patrón que la abundancia, fue mayor durante la temporada de lluvias de 2008 y de 2009. Para 2008 se obtuvieron 508 morfoespecies y para 2009 198 morfoespecies. La riqueza por familias, las familias que de igual manera obtuvieron mayor número de morfoespecies fueron Crisomélida, Scarabeide, Carabide, Estafilínide, Curculionide, Cantáride, Lícide y en este apartado de otras familias se encuentran todas las que obtuvieron al menos entre 1 y 12 morfoespecies. La diversidad local, esto lo aplicamos para los sitios donde se recolectó. ¿Le puedes dar, por favor? Fue mayor en los sitios en los que se utilizó la trampa de luz y también en los sitios donde se utilizó recolecta directa, como es el caso de bomba de captación y rancho Las Juntas. El análisis NMDS nos va a agrupar lo que son los sitios o aquellos sitios en los que hay una mayor similitud de especies o que comparten un mayor número de especies. En este caso, nos agrupó este primer grupo, que es el sitio 8, 9 y 10. Son los sitios en los cuales se utilizó el método de recolecta de atracción luminosa. Y este son sitios 2, 3, 5 y 6. Sitios en los cuales, de acuerdo a la cercanía geográfica, comparten un mayor número de especies. Por esta parte está 4 y el sitio 1. Bueno, como conclusiones tenemos que este estudio, realizado en Acahuizotla Guerrero, es importante debido a los pocos estudios que se tienen, bueno, que se han realizado en el área o en el sitio, y además de que las 50 familias que se recolectaron en este lugar, pues representan el 43.8% de todas las familias que están reportadas para el país. Entonces, son datos importantes que se tienen tanto para la localidad como para en sí el municipio. A pesar de que nuestra curva de acumulación de especies no llegó a ser asíntota, por lo que les comentaba que nuestro muestreo representa entre el 52 y 68%, estos datos nos indican que aún faltan muestreos por realizarse y que, bueno, es importante realizarlos. ¿Por qué? Para poder determinar la máxima riqueza de especies que se encuentran en este tipo de ensamble. También, bueno, la diversidad alfa que se obtuvo
Para el ejido de Acahuizotla fue de 153.32 especies. Para todo el año de recolecta, que fue de febrero a marzo de 2009. Entonces, nos dice que este valor comparado con las 523 morfoespecies que nosotros obtuvimos apenas representa el 29.5%. O sea, es un valor muy bajo de que nosotros podemos esperar. ¿Qué nos indica? Que aún que hay la presencia de pocas especies muy dominantes, como las 30 familias que les comentaba que únicamente tuvieron de 1 a 9 individuos, y muchas especies raras. Bueno, los resultados obtenidos en el análisis nos van a indicar una mayor similitud entre los sitios, entre los sitios en los que el método de recolecta fue la trampa de luz, y también entre los sitios que hay una mayor cercanía geográfica. Pero también nos dicen que a medida que aumenta la distancia geográfica entre estos sitios de recolecta, va a haber un patrón de decaimiento entre la similitud de especies. ¿Por qué? Van a cambiar los recursos, va a haber mayor barreras geográficas o cualquier otro tipo de barreras que van a influir en que nuestras especies vayan cambiando. Sería todo. Gracias. Bueno, gracias Mireya. La siguiente ponencia está a cargo de Ilse Lisset Solís con el restablecimiento de lepidópteros inmaduros en un ecosistema restaurado. No ha llegado, ¿verdad? Bueno, continuamos con la siguiente, que es de Viridiana Vega, con diversidad estacional y vertical de coleóptera en un bosque tropical del Pacífico mexicano. Hola, buenos días. El nombre de mi trabajo es Diversidad Estacional y Vertical de Coleóptera Insecta en un Bosque Tropical Caducifolio. Siguiente, por favor. Bueno, como ya les había mencionado antes, los coleópteros son un grupo taxonómico más diverso que existe aquí en la Tierra. Este tiene como importancia su abundancia y diversidad, ya que dentro de los ecosistemas ecológicos tienen una gran funcionalidad, ya sea como depredadores o como fitófagos de algunas plantas, y esto hace que las plantas que las poblaciones vegetales no crezcan demasiado. Siguiente, por favor. Bueno, dentro de para el orden Coleoptera se han escrito alrededor de 387.100 especies. Para México se conocen 114 familias, que corresponde el 67% de la diversidad que se conoce para el mundo. Siguiente, por favor. Ya les había mencionado las características del bosque tropical caducifolio, que tiene una característica periodicidad, que tiene una época de lluvias y una época de secas, que es un periodo de estío donde la vegetación pierde normalmente sus hojas. También una época de lluvias donde fluctúa entre 350 milímetros y 1500 milímetros, y pues su temperatura anual media se encuentra entre 20 grados a 28 grados centígrados. Siguiente, por favor. Su distribución del bosque tropical caducifolio va desde Sonora hasta Chiapas, dentro de la vertiente del Pacífico, y dentro del Golfo, esta es discontinua. Siguiente, por favor. Bueno, como antecedentes tenemos que dentro de Chamela se han registrado trabajos de coleópteros del doctor Noguera y del doctor Santiago Zaragoza en familias como Cerambícide, Cantáride, Lícide y Fengoide. Y para Chamela se han descrito alrededor de 2.200 especies de artrópodos, sin embargo, pues falta todavía estudios. Se ha trabajado con grupos como donatos, socópteros, dípteros y claro está coleópteros. Siguiente, por favor.
Se han realizado estudios sobre distribución vertical. ¿Qué es la distribución vertical? Bueno, es cómo se se divide pues la distribución de los organismos en un plano vertical. Entonces, tenemos como dos vertientes. La primera nos habla que hay mayor diversidad y mayor abundancia dentro del dosel, que son los trabajos que se encuentran aquí, y otra que nos dice que está la misma riqueza, pero hay mayor abundancia dentro del sotobosque. Siguiente, por favor. Bueno, como objetivo general tenemos analizar la variación estacional y vertical de Coleóptera en un bosque tropical caducifolio y su caducifolio del Pacífico Mexicano. Siguiente, por favor. Así como será analizar la diversidad alfa de coleópteros que existe entre el dosel y el sotobosque, evaluar esta disimilitud si existe, analizar la diversidad de coleóptera de especies en las dos estaciones presentes dentro de este bosque. Siguiente, por favor. Comparar la disimilitud de época de lluvias y la época de secas, describir la fenología de coleóptera dentro de este bosque y finalmente encontrar familias indicadoras si las hay dentro del dosel, del sotobosque y en cada época o estación que se encuentra dentro de este bosque caducifolio. Siguiente, por favor. Bueno, como área de estudio tenemos que se realizó en la estación biológica de Chamela. Esta tiene un clima subhúmedo y su vegetación dominante es el bosque tropical caducifolio. Siguiente, por favor. Se hicieron recolectas con trampa de intercepción de vuelo colocada 7 días de cada mes durante un periodo de 2 años. Estas se colocaron en 3 sitios diferentes, 3 trampas en el dosel y 3 trampas en el sotobosque. Siguiente, por favor. Para analizar los datos se realizaron una completitud de muestra. Para analizar la riqueza se hicieron curvas de acumulación. Para la diversidad alfa se tomó en cuenta la diversidad verdadera. Siguiente, por favor. Para la diversidad beta se usaron dos índices, el índice de Jacquard y el índice de Bray-Curtis. Estos se utilizaron en un método de escalamiento multidimensional no métrico para que pueda ser más fácil su visualización. Para las familias indicadoras se utilizó el índice de valor indicador INVAL y para la fenología se realizó una correlación de Spearman. Siguiente, por favor. Bueno, como resultados tenemos que se colectaron 5.345 ejemplares dentro de 48 familias, siendo estas 461 morfoespecies. Las familias que se encuentran aquí son las familias más abundantes. La familia más abundante en general fue Curculionida, con cerca de 1.700 individuos. Siguiente, por favor. Las que se encuentran con estrella son las familias que tuvieron el mayor número de morfoespecies, cada familia. Entonces, la que tiene mayor morfoespecie es esta, Curculionida, seguido de Scarabeidae, Staphylinidae, Tenebrionidae, Elateridae. Siguiente, por favor. Dentro de los estratos, la riqueza fue muy similar, con 332 morfoespecies para el dosel y 304 especies para el sotobosque, mientras que la abundancia sigue siendo muy similar, con 255 ejemplares para dosel y 2.764 ejemplares para el sotobosque. Cabe mencionar que dentro de la familia Curculionidae son los que tuvieron más individuos dentro del sotobosque, con cerca de la mitad de los individuos para este estrato. Siguiente, por favor. Bueno, para la completitud de muestra se observa que fueron altos, ya que se encontraban desde el 85% al 94% de la muestra. Para la estimación, para la comparación de la riqueza, se observa que de cada estrato por cada sitio se observaba que la riqueza es similar, excepto un estrato que se encontraba en bosque tropical caducifolio del sitio 3. Esto se corrobora con los intervalos de confianza al 84, donde todos estos, sus intervalos se traslapan, por lo que es la riqueza es similar. Sin embargo, en este sitio es donde no es similar, siguiente, ¿no? Ya que pues los intervalos no se traslapan entre sí. Siguiente. Para la riqueza, siguiente, por favor. Para la diversidad alfa, se observó que dentro de cada sitio la diversidad era mayor dentro del dosel, teniendo así 41 especies efectivas para el sitio 1 dentro del dosel, para el sitio 2 52 especies efectivas y para el sitio 3 61 especies efectivas. Siguiente, por favor.
Aquí lo que les muestro son los NDMS, que son los para poder observar la diversidad beta. Se observa aquí que estas 9 trampas se asocian más a las trampas, son trampas de sotobosque, entonces están juntas las trampas de sotobosque, y aquí arriba se encuentran juntas las trampas de dosel. Entonces eso quiere decir que se parece más la diversidad beta estando en un estrato, no estando en un sitio. Siguiente, por favor. Sí. Para la estacionalidad se obtuvo la misma abundancia, bueno, abundancias similares. Para la época de lluvias, las familias más abundantes y ricas fueron Cantaride, Crisomélide, Curculionide, Staphylinidae y Tenebrionide. Siguiente, por favor. Y para la época de secas, las familias más abundantes fueron Curculionide, tomando en cuenta que también Curculionide es aproximadamente la mitad de los individuos colectados para la época de secas. Siguiente, por favor. Bueno, para su completud de muestreo se tiene que para la época de secas casi se alcanza el 100%, mientras que para la época de lluvia solo se alcanzó el 93%. Para comparar su riqueza, aquí observamos claramente que la época de lluvias, que es la que se encuentra aquí arriba, es más rica que en la época de secas. Esto se corrobora con sus intervalos de confianza y con la diversidad alfa, que nos dice que en la época de secas, de lluvias, tiene 67 especies efectivas. Siguiente, por favor. Aquí en el análisis de NMDS, se observa que las muestras se asocian por estacionalidad. En azul tenemos los meses de lluvias y en rojo tenemos los meses de secas. Entonces sí existe gran recambio de diversidad beta en estacionalidad. Siguiente, por favor. Aquí lo que tratamos de hacer fue juntar estratos con la estacionalidad. O sea, ¿qué pasa dentro del dosel en la época de lluvias? ¿Y qué pasa dentro del dosel en época de secas? Encontramos que dentro de la riqueza es más rico el dosel en época de lluvias, seguido por el sotobosque en época de lluvias. Sin embargo, por favor, en la diversidad alfa se observó que el dosel en época de lluvias y el dosel en época de secas son los más ricos. Siguiente, por favor. Dentro de la diversidad beta, en el NMS se observa que se agrupa aquí. Esto es época de secas, dosel, época de secas, sotobosque. Se separa perfectamente las comunidades. Sin embargo, que en la época de lluvias, sotobosque y dosel llegan a sobrelaparse. Siguiente, por favor. Aquí podemos observar que los meses donde se capturó mayor número de organismos fueron los primeros meses de colecta, que fue desde noviembre a abril del 2013. Asimismo, igual el número de morfoespecies encontradas fue mayor en la época de lluvias, que es en junio-julio, y se repite lo mismo en el siguiente año. En junio-julio se colectó el mayor número de morfoespecies. Siguiente, por favor. Aquí les muestro una distribución temporal de algunas familias que se observa claramente. Por ejemplo, para el Ateride, es la línea roja, su mayor abundancia es solo en la época de lluvias, al igual que para Phalacride, que es la naranja. Y para la época de secas, podemos observar a los estafilínidos, que es esta naranja. Se observa que el mayor pico de abundancia es justamente en la época de secas, al igual que para los escolítidos, que son estos color curculónidos, que son los color azul, donde igual su mayor abundancia es justo en la época de secas. Siguiente, por favor. En la correlación se observó que para la temperatura sí se obtuvo una correlación. Entre más alta la temperatura, existía el mayor número de individuos. Sin embargo, que para la precipitación esto no tuvo una correlación. Sin embargo, se piensa que es una correlación desfasada, que después de las 3 semanas que comienzan las lluvias, los organismos comienzan a utilizar los recursos, ya que de estos depende las plantas que crezcan y después pues ya siguen los reinos de los cuales se pueden alimentar. Siguiente, por favor. Siguiente. Para familias indicadoras se observaron que dentro del dosel existen 3 familias indicadoras, las que siempre vamos a estar encontrando ahí, que va a ser Crisomélide, Cléride y Pasandride. Mientras que para el sotobosque son otras 3, que son Curculionides, Histéridos y Coccinélidos, perdón. Para la época de lluvias se identificaron 7 familias indicadoras, para la época de seca 5. Siguiente, por favor.
Para la época de lluvias, dentro del océano se identificaron cinco familias que son Crisomélide, Lateride, Faláquide, Scarabaeidae y Tenebrónide. Para la época de secas, en el dosel encontramos igual cinco familias. Las más rescatables o claras son Cléridos, Ostróchidos, mientras que para el sotobosque en la época de lluvias solo se encontraron dos, que son Histéridos y Mordélidos. Y finalmente, para secas, en sotobosque solo se identificó una familia, que son Curculiónidos. Sí, por favor. Bueno, como conclusiones tenemos que en México son pocos los estudios que se hacen para comparar qué existe dentro del dosel y dentro del sotobosque. Entonces, aquí observamos que existe, sí existe un recambio dentro del dosel y el sotobosque, al menos en especies de coleópteros. La diversidad alfa era mayor dentro del dosel, en cada uno de los sitios, y la diversidad beta, observamos que se agrupaban las muestras del dosel más que las entre sí, que las trampas de dosel y sotobosque del mismo sitio. La diversidad alfa de coleópteros es mayor en la época de lluvias, y que existe diferencia muy clara entre esta diversidad dentro de lluvias y secas, siendo mayor en la época de lluvias. Siguiente, por favor. Finalmente se identificaron familias indicadoras para cada sitio, para cada estrato, para cada tipo de estacionalidad. La fenología se observa que es dirigida por la época de lluvias, que es donde se encuentra el mayor número de individuos. Y finalmente, la temperatura ambiental sí tuvo una correlación, sin embargo la precipitación no presentó correlación, pero es como les mencionaba antes, puede ser indirectamente, ya que después de que comienza las lluvias, 3 semanas después se observa ya el aumento de estos organismos. Y gracias.